Abelín, qué agradable sorpresa. ¿Has disfrutado de un viaje tranquilo? ¿Tranquilo? ¡Ja! Un concepto curioso. Abelín, ¿estás bien? Puedes dejar el papel de madre, supervisor. Tengo muy clara tu verdadera identidad. Oh, Abelín, no te enfades. ¿Crees que yo no sé a dónde vas tú cuando te subes por la ventana a los tejados cada noche? ¿Cómo has representado a la niña inocente para tu cariñoso padre? ¿Cómo pretendes pasar desapercibida entre los esclavos? Como si pudieras esconder tu verdadera personalidad de mí. Mi querida y dulce hijastra. Todavía estás viva porque te necesitaba. Porque aún te necesito. ¿Para qué? Siéntate. Un poco tarde para eso, ¿no crees? Mis hombres te matarán. ¿Y entonces qué quedará de tu amada hermandad? ¡Descansen! Míranos. ¡Qué triste! ¿Cuántos años hemos trabajado juntas por los esclavos? Siguen esclavizados bajo tus propios términos, ocultos en tu propio beneficio. Has acabado con eso. Como era mi intención. Monsieur de Ferrer tenía ideas diferentes. Corrompió mi pacífica colonia hasta convertirla en algo horrible. Tuviste que matarlo. Y te lo agradezco. ¡No te creo! Abelín, te quiero. Te crié como si fueras mía. No era capaz de tener hijos, pero tú trajiste luz a mi vida. ¡Me has mentido toda la vida! Lo siento. Era necesario. La tarea de una madre es proteger. Pero ahora mírame a la luz de la verdad. Tú, que conoces bien el dolor de una vida vivida en secreto, ocultando tu poder bajo lazos y enaguas, fingiendo obediencia a hombres que te niegan el derecho a tus propias habilidades. ¿De verdad te resulto tan ajena? Te necesitaba para aplastar los elementos terroristas de mi organización. Todavía te necesito. No dejaré que los asesinos desperdicien tus virtudes. Eres demasiado valiosa. ¿Como una herramienta? Sé que has sentido frustración. Agathe. Desobedecí. De Ferrer seguiría vivo de ser por él. ¿Ves? Tus objetivos son los míos. Únete a mí. Acaba lo que empezaste.